Hola, ¿qué tal? Pues estoy en el día 8 de Tiempo de Esperanza y hoy te quiero invitar a leer. Te voy a compartir varias frases célebres sobre la lectura. Hay una que se adjudica a Jorge Luis Borges que dijo: "Estoy más orgulloso de los libros que he leído que los que he escrito". Interesante, ¿no? Te quiero leer otra que dice: "Aprender a leer es lo más importante que me ha pasado en la vida". Palabras de Mario Vargas Llosa. René Descartes dijo: "Leer un libro enseña más que hablar con su autor, porque el autor en el libro solo ha puesto sus mejores pensamientos". También quiero por último leerte una frase de San Agustín que decía: "Cuando rezamos, hablamos con Dios. Pero cuando leemos, refiriéndose a las escrituras, es Dios quien habla con nosotros". Interesante, ¿no? Y ahora que tenemos tiempo y tiempo en familia y que estamos en casa, yo te invito a que leas un buen libro. Y la tarea es la siguiente. Te voy a dejar dos tareas. Una, cada día toma tu Biblia. ¿Cuál Biblia, Rafael? Hay muchas. La que tengas. Si no tienes, métete a internet y ahí te aparecen los libros. Y todos los días te invito a que leas un capítulo del libro de los Proverbios y un capítulo del libro de los Salmos. Los Salmos están escritos para nuestra relación y comunicación con Dios, para desahogarnos con Él, para pedirles. Está interesantísimo. Y son muy breves esos capítulos. Y el libro de los Proverbios nos habla de cómo relacionarnos con los demás, consejos para la vida diaria. Así que si todos los días leemos un salmo, ¡boom!, vemos algo de la comunicación vertical, la comunicación con Dios. Pero si leemos proverbios, vamos a ver las relaciones entre nosotros. Esa es la primera tarea. La segunda, lee por lo menos 15, 20 minutos de un buen libro. Escoge el que quieras. Puedes escoger una novela para disfrutar, puedes leer libros de ensayo para aprender, libros de superación, lo que tú quieras, pero que sea un buen libro. Y en cuanto a lo que te recomiendo de leer Salmos y Proverbios, ¿por qué no leerlos en familia? Comentarlos. ¿Sí? Te va a dar pie para que les preguntes tú qué piensas y eso va a generar una relación entre ustedes basada en la lectura. Así que yo espero que lo puedas aplicar. Recuerda, si te está gustando lo que estás viendo en estos tiempos de esperanza y estás en YouTube, dale click a suscribirme para que te vayas enterando de los nuevos capítulos. Si estás en Facebook, a me gusta y a seguir. Si no has visto los anteriores, aprovéchalos. Todos están en YouTube y están en Facebook. Así que tiempo de lectura, tiempo de familia, tiempo de esperanza. Que estés bien. Buen día y hasta pronto.